Los diversos pueblos pertenecientes a los nativos americanos han tenido desde épocas remotas un sinnúmero de leyendas, muchas de las cuales involucran extrañas y peligrosas criaturas que acechaban al hombre desde las aguas, los bosques y el cielo. Dentro de esta gran mitología, una de estas criaturas es el Thunderbird, también llamado Ave del Trueno. Es considerada una criatura sobrenatural que llega con las fuertes tormentas y que antiguamente se alimentaba de crías de búfalo y también de seres humanos. Sus alas pueden llegar a medir 10 metros, con plumas de color negro. Algunas veces puede presentar plumas blancas o plateadas en el cuello y ojos de color rojo. En Wisconsin, el pueblo Winnebago tenía la leyenda de que si un hombre de su tribu tenía una visión o soñaba con un ave trueno, significaba que tendría un gran poder y sería un gran líder en caso de ir a la guerra. El pueblo Ojibwa o Chipewa, que habitaban Minnesota y Ontario, decían que el Thunderbird había sido creado por el espíritu Nanaboso, quien había participado en la creación del mundo y es una figura muy importante dentro de los cuentos Ojibwa. Dentro de sus historias, los Thunderbird también eran llamados Binesi y luchaban contra espíritus malignos que vivían en los lagos. Tras derrotarlos, las aves emprendían vuelo y desaparecían hacia las regiones del sur. Dentro de la cultura de los pueblos algonquinos, los cuales se distribuyen en Canadá, Estados Unidos y México, decían que el Thunderbird creaba fuertes truenos cada vez que agitaba sus alas, lanzándolos hacia los lagos y ríos donde vivían criaturas submarinas, algo muy similar a la versión del pueblo Ojibwa. El pueblo Menominee, que habitaba al norte de Wisconsin y Michigan, narraban que las aves del trueno habitaban una montaña flotante. Desde allí podían controlar la lluvia y luchaban contra monstruos marinos que querían devorar a la humanidad. El pueblo Blackfoot, que habitaba Alberta y Montana, hablaba de un pájaro gigante que vivía en los bosques, llamado Omaxapitau, el cual raptaba a los nativos para arrojarlos a su nido y que fueran devorados por sus crías. Cuando el Omaxapitau agitaba sus alas, el sonido que producía parecía como el estruendo de un rayo. Los Cherokees, que habitaban Alabama, Georgia y otros estados, tenían la siguiente leyenda sobre el Thunderbird. En los viejos tiempos, los niños pequeños subían a las montañas a jugar. Un día, aquellos jóvenes que se habían ido a la montaña no volvían y la gente comenzó a preocuparse. Creyendo que algo estaba llevándose a sus hijos, fueron con el curandero para preguntarle qué podían hacer. Y él les dijo que regresaran a sus hogares y se mantuvieran ocultos esa noche y que no miraran hacia afuera. Esa noche, todos entraron a sus hogares y se cubrieron los ojos. Pero entonces, comenzaron a ver un rayo. A pesar de tener los ojos cubiertos, podían ver el destello del relámpago a través de sus párpados. Y luego llegó un rayo mucho más fuerte. Fue tan fuerte que tuvieron que taparse los oídos. Se prendió entonces fuego en la cima de las montañas y luego llegaban las lluvias y estas bajaban y apagaban el fuego y así continuó toda la noche. A la mañana siguiente salieron y miraron hacia las montañas y vieron que en el sitio donde el fuego arrasó con todo el bosque habían huesos de pájaros gigantes y sabían que estos eran los que se habían llevado a los niños. Algunas pinturas rupestres se han encontrado en cuevas representando al Thunderbird. Una de estas es el ave trueno de Twin Bluff, en Juneau, Wisconsin. Otras, como el Thunderbird o monstruo alado, en el cañón Black Dragon, en Utah, tiene más de 1000 años de antigüedad. Al igual que estas, en muchas otras cuevas de Estados Unidos y Canadá, se encuentran representaciones de estas aves, muchas de ellas con rayos que salen debajo de sus alas. Pero el Thunderbird no solo está en las leyendas antiguas de los pueblos nativos americanos. Desde el siglo XIX, se vienen presentando avistamientos de extrañas aves desconocidas. Muchos de estos encuentros han tenido desenlaces aterradores. Uno de los primeros ataques reportados de una ave gigante ocurrió en 1838, en Valais, Suiza, cuando una niña de 5 años, llamada Marie Delex, que vivía con su familia en una granja en las montañas, había salido a jugar con sus amigas al campo.
Mientras los padres miraban desde lejos al grupo de niñas, un ave de tamaño enorme cayó en picada sobre ellas y atrapó entre sus garras a Marie. Las demás niñas corrieron aterrorizadas, mientras la otra gritaba desesperadamente y su ropa comenzaba a tornarse de un color rojizo. Los padres corrieron de inmediato a ayudarla, pero el ave alzó vuelo llevándose a la niña hacia las montañas. Durante varias semanas, los pobladores organizaron búsquedas para encontrar a la menor, y casi dos meses después, un pastor encontró sobre una pila de rocas el cuerpo desmembrado y parcialmente devorado de la niña. 30 años después, en 1868, un ataque similar ocurrió en el condado de Tippah, en Mississippi. En horas de la mañana, Jamie Kenney, de 8 años, jugaba con sus compañeros en el patio del colegio, cuando un ave gigante clavó sus garras en su espalda y comenzó a levantarlo del suelo. Al escuchar los gritos desesperados, los profesores salieron a ver qué ocurría, y para su sorpresa, vieron que el ave ya se había elevado varios metros del suelo, con el niño entre sus garras. Uno de los profesores sacó una escopeta y disparó al aire para asustar al animal. Al hacerlo, este soltó al niño, el cual cayó al vacío y murió por el fuerte impacto contra el suelo. Para 1890, dos vaqueros de Arizona aseguraban haber matado una ave muy extraña que medía casi 5 metros. Decían que su cabeza era similar a la de un cocodrilo y sus alas como de murciélago. Aparentemente se tomaron una foto con dicho animal, pero esta desapareció tiempo después. Durante años, varios criptozoólogos como Ivan T. Sanderson aseguraban haber visto esta misteriosa foto, donde se vería una criatura similar a un pterodáctilo en manos de los dos hombres, pero hasta la fecha no se ha podido recuperar y se considera la fotografía perdida del Thunderbird. Durante el invierno de 1895, en Virginia, una niña de nombre Landy Junkins salió de su casa a jugar en la nieve. Sus padres comenzaron a llamarla y al ver que no volvía, salieron a buscarla. Encontraron huellas pertenecientes a Landy, decidieron seguirlas y estas terminaban en un remolino de las propias huellas de la niña, como si esta hubiese luchado con algo que hubiese llegado desde el cielo. La niña nunca fue encontrada. Sin embargo, días después, el sheriff reportó haber visto un águila con alas de casi 6 metros atrapar y llevarse entre sus garras a un cervatillo. 5 días después, un cazador reportó haber sido atacado por un ave gigante que lo atacó por detrás, clavándole las garras en la espalda. De inmediato, su perro saltó a defenderlo, pero el ave liberó al hombre para atacar entonces al canino, el cual, en medio de aullidos, fue raptado por el misterioso animal y juntos se perdieron volando hacia las montañas. Durante 1948, en Illinois, varios testigos aseguraron ver de manera recurrente un ave gigante de casi 10 metros sobrevolar las montañas. En abril de ese año, en Missouri, una quiropráctica de nombre Christine Dolezal dijo ver un ave gigante que casi se estrella con una avioneta. El animal era casi del mismo tamaño y esquivó el aeroplano volando sobre él y perdiéndose en las nubes. El 27 de marzo de 1957, una mujer llamada Hiram Cranmer aseguró ver cerca de Renovo, Pensilvania, un ave gigante de color grisáceo con una envergadura de casi 10 metros. Los avistamientos duraron casi 3 semanas y varias personas aseguraron haberla visto. El 26 de marzo de 1975, en Puerto Rico, un hombre llamado Juan Muñiz Feliciano trabajaba en sus cultivos cuando algo lo golpeó por la espalda. Sintió como unas garras filosas se clavaban en su carne y como algo puntudo martillaba su cabeza. El hombre giró en el suelo y, tomando una de sus herramientas, trató de defenderse de lo que él describe como una ave negra de tamaño descomunal y con un cuello muy largo. El animal finalmente lo soltó y se fue volando del lugar. El 19 de julio de 1977, en Lowndale, Illinois, un granjero reportó que un ave gigante intentó llevarse un cerdo de 30 kilos. Lo levantó por varios metros y lo dejó caer. Días después, a pocos kilómetros del primer incidente, el 25 de julio de 1977, tres niños, incluidos Marlin Lowey, jugaban en un jardín cuando dos aves gigantes de color negro los atacaron. Una de ellas logró enredar sus garras en la camisa del niño y comenzó a alzarlo casi 2 metros del suelo. Los gritos desesperados alertaron a la madre, quien salió corriendo y saltando, alcanzó a coger los pies de su hijo. La mujer gritaba pidiendo ayuda, mientras luchaba con el ave para salvar la vida del menor. Finalmente, el animal soltó al niño y salió volando con la otra hacia el bosque. 5 días después, el 30 de julio de 1977, John Hoffa
quien había sido entrenado por los Marines como fotógrafo de combate, quien además es parte del Consejo Tribal de Nativos Americanos, y que incluso había trabajado realizando filmaciones para la CBS, había estudiado un mapa con los avistamientos de los Thunderbirds los días anteriores, por lo que decidió cruzar en canoa, una parte alejada del lago Shelbyville, con una cámara de 16 milímetros. Conocía muy bien la fauna de la zona, por lo cual quedó sorprendido cuando frente a él, en unos árboles a la orilla del lago, vio dos gigantescas aves de color negro posadas en las ramas. Sacó entonces su cámara y comenzó a filmarlas. El ruido del aparato alertó a las aves, las cuales de inmediato desplegaron sus alas y comenzaron a volar. En ese momento, John quedó aterrorizado por las dimensiones de los animales, pues calculaba que sus alas medían más de 6 metros. A continuación, podremos ver este metraje. La filmación ha sido estudiada durante años por varios expertos en aves, que aún no llegan a la conclusión de qué especie es la que se ve en la cinta. Tampoco se atreven a dar dimensiones, pues no se tiene buenos objetos de referencia para calcular correctamente el tamaño de los animales. Sin embargo, el testigo asegura que medían 6 metros y que son aves del trueno reales. Tal vez estas aves fueron las que en días anteriores atacaron a Marlin Lowey. El 23 de abril de 1995, un hombre llamado Reinaldo Ortega reportó en Puerto Rico que escuchó unos extraños ruidos en el techo de su casa entrada la noche. Al salir, vio sobre el techo un gigantesco animal cuyo cuerpo recordaba a un águila de color negro, de casi 3 metros. Pero lo más extraño es que en lugar de pico, Ortega dijo que parecía tener un hocico de lobo. El animal salió volando y se perdió en la oscuridad. Durante el año 2001, varios testigos reportaron que sobre los bosques de Pensilvania se había avistado un pájaro enorme de casi 6 metros de color negro, el cual en ocasiones parecía perseguir a los vehículos que pasaban por la carretera. En el año 2002, un piloto y su tripulación que sobrevolaban el suroeste de Alaska vieron un ave gigante de 5 metros y de color negro pasar volando muy cerca de ellos. Pero ¿qué explicación se podría dar, no solo a los mitos y leyendas de los nativos americanos, sino a todos esos avistamientos recientes de aves extrañas, no solo en Norteamérica, sino en varias partes del mundo? Una de las primeras explicaciones vinieron de parte de la historiadora Adrienne Major, quien lanzó la teoría de que tal vez los nativos americanos habían encontrado huesos fósiles de reptiles prehistóricos extintos, como el Pteranodon, el cual habitó en Norteamérica hace 86 millones de años, en el período Cretácico, y sus alas alcanzaban 7 metros de envergadura. Tal vez estos fósiles originaron la leyenda del Thunderbird. Otra teoría sugiere que los ataques fueron realizados por aves rapaces actuales y que los testigos, llevados por el miedo y el terror, exagerarían las dimensiones de los animales. Se han registrado ataques a seres humanos por parte del águila calva, de nombre científico Aliaetus leucocephalus. La hembra de esta ave puede llegar a pesar 7 kilos y sus alas tener 2 metros y 40 centímetros de envergadura. Posee unas filosas garras con las que atrapa sus presas y con las cuales podría causar serias heridas a un ser humano. También se han visto ataques a personas, principalmente a niños, por parte del águila real, de nombre científico Aquila chrysaetos, alcanzando un peso de 6 kilos y una envergadura en sus alas de 2 metros con 30 centímetros.
Aunque no es común, se han reportado ataques accidentales en Sudamérica por parte del cóndor de los Andes, de nombre científico, Vultur griffus. Actualmente es el ave voladora más grande del planeta. Sus alas alcanzan 3 metros con 30 centímetros de envergadura y puede llegar a pesar 15 kilos. Sin embargo, hace miles de años, existieron aves voladoras mucho más grandes que estas, como por ejemplo el Gigantornis eglasomei. Vivió durante el periodo Eoceno, en lo que hoy es Nigeria y también Bélgica, alcanzando 6 metros de envergadura. El Pelagornis sandersis habitó lo que hoy es Carolina del Sur, en Estados Unidos, durante el periodo Oligoceno, alcanzando una envergadura de 7,4 metros. Y por último, el Argentavis magnificens, un ave que alcanzaba los 7 metros de envergadura y vivió durante el periodo Mioceno, en lo que hoy es Argentina. Se cree que tal vez alguna de estas especies pudo sobrevivir hasta tiempos más recientes y toparse con los primeros seres humanos que llegaron al continente americano, dando de esa manera origen a la leyenda del Thunderbird. La leyenda del ave trueno se ha mantenido hasta la actualidad, no solo por medio de historias de los pueblos antiguos, sino con testigos en tiempos más recientes. Tal vez detrás de esta historia se oculta un animal desconocido que permanece oculto entre los bosques y montañas de Norteamérica.